Valle del Guamués es una extensa planicie selvática en el trapecio amazónico colombiano, en el Putumayo, cerca a Ecuador. Caucho, petróleo y madera atrajeron a los primeros colonos, quienes peleándole espacio a la selva fundaron pueblos como La Hormiga, Mocoa o Puerto Asís. Luego llegó la coca y con ella una riqueza efímera y el terror de los grupos armados. Fue una época delirante que no tardó en pasar de bonanza a infierno. Y lo que parecía entonces prosperidad, les quitó todo y se llevó muchas vidas. Pero no es el fin de la historia, y Restitución está allí para darle un giro. Tierras, tus derechos. Gracias a las mujeres, nuestro país ha sobrevivido los duros golpes de la violencia, como aquí, el 20 de junio de 2000. Las familias que vivían en las veredas La Esmeralda y Los Ángeles fueron reunidas y obligadas a desplazarse. Pero la valentía de madres como doña María Angélica, doña Andrea y doña Rosa hicieron que ellas regresaran a sus tierras a trabajarlas con sus manos. Y aún hoy, ellos mantienen todos los recuerdos frescos en sus memorias de todo lo que vivieron. Pero la comunidad ha recuperado la alegría y la confianza de la mano de Restitución de Tierras. A doña Angélica los grupos armados la obligaron a salir de su tierra, aduciendo que era un buen lugar para combates. Ella tomó cada una de las tablas que componían su casa y las trasladó a otro lugar como acto de rebeldía ante los violentos. Luego, esa tenacidad, con la ayuda de la Unidad de Restitución de Tierras, es la que reconstruye la vida que, según doña Angélica, nunca más se alejará del Valle del Guamués. Bueno, nosotros llegamos a vivir aquí hace, a ver, más de 30 años. Me vine con 5 hijos. El último lo tuve aquí. Se hablaba mucho de que había buen trabajo. Entonces dijimos nosotros, pues, como allá hay buen trabajo, vámonos allá. Mi esposo y yo, mi persona, a trabajar al raspe. Era como a las 3 de la tarde, fue un 20 de junio del 2000. Cuando sentí que llegó un trote, no sentí yo, al ruedo de la casa, hartísima gente. Y es que les damos, no, es que yo no me recuerdo cuántos minutos fue que dieron. Es que toda la vereda se tiene que ir. Aquí va a haber un combate. Quedó todo botado, animales, las cosas. Cuando ya nosotros volvimos, ya no encontramos las cosas que se había dejado. Ahorita ya no hay esa gente. Uno se siente como bueno, como fuerte, como bueno, como que ha tenido mucha berraquera, dijeron, para poder soportar todas esas cosas. Cualquier persona no lo resistía lo que se resistió.
Yo le doy gracias a la unidad de restitución de tierras. Nos hablaron que nos iban a dar el ganado, así fue. Nos hablaron de que nos iban a dar una vivienda, la misma cosa, ahí está la vivienda. No, pues, muy contenta, muy alegre que tengo una casita, porque vea, uno en estas casitas así, uno tiene esos pensamientos de que estas casitas poco a poco se van deteriorando, que eso se van rompiendo, que se va pudriendo la tabla. Y ahorita vea, vienen y nos hacen una casita y la dejan hechita a uno ahí. ¿Cómo uno va a dar gracias a Dios y ser uno, sentirse contento, feliz? Porque uno tiene una vivienda, tiene un proyecto donde uno echar mano, seguir adelante, trabajar. Yo mis pensamientos es trabajar y luchar hasta donde mi Diosito me tenga. Yo voy a seguir luchando y voy a seguir adelante. Cuando Restitución le dijo que le iba a hacer una casa nueva, ¿le dio nostalgia por su antigua casa o le dio felicidad porque iba a tener una casa nueva como tal? Claro, yo esa hora, pues porque yo estaba preocupada. Decía, Dios mío, el techo está muy viejo, ya se cae goteras. Ahora en la tabla, dije yo, se está acabando. ¿Cuándo y cómo será que voy a poder hacer una casa? Cuando ya por medio de la unidad de restitución nos hablaron del proyecto y al mismo tiempo nos hablaron de una vivienda. Yo feliz, contenta, dije yo, vea, se va a cumplir mi sueño, porque yo siempre deseaba tener una casita de material y yo veía que no la iba a poder hacer yo. Pues yo estoy muy contento con la casita y pues gracias a Dios, porque uno no tenía esperanzas de tener una casita de material. Yo los felicito por su casa, brindemos por eso, por la casa nueva que ahora tienen. Bueno, muchísimas felicitaciones, gracias. Felicitaciones, no, a ustedes, muchas gracias. Ay, muchas gracias por venirnos a visitar. Tierras, tus derechos. Este suelo que estoy pisando fue el campo de batalla de los ejércitos más crueles, en donde los campesinos no solo fueron testigos, sino que se convirtieron en objetivo. Mujeres como doña María Angélica hoy están volviendo lentamente a su vida normal y productiva. Otras mujeres le están poniendo color y vida a estos paisajes que estuvieron por tanto tiempo en silencio. Clara Salas es otra de las aguerridas mujeres del Valle del Guamués, que desde niña ayudó a abrir monte y a construir la vereda La Esmeralda. Pero como a sus vecinos, la guerra trastocó su vida. Huyó con los demás a La Hormiga, pero al poco tiempo regresó con la comunidad para resistir. Hoy disfruta de los beneficios de su cultivo de pimienta y espera habitar muy pronto la casa nueva que le construyó la unidad de restitución de tierra. Soy una mujer trabajadora. A mí no me gusta el pueblo, a mí me gusta el campo, porque mi papá nos crió en el campo. Yo mantengo allá, en el pimienta.
Pues la hormiga era, como le digo, una carreterita, y hacia lo lejos había una casita, más allá otra, y lo demás todo era monte, no había carretera, nada. Vivíamos tranquilos, felices, pero el error fue cuando ya entró esa gente, unas tiroteadas de noche. Porque vea, yo aquí tengo cambiado hojas de terniz, ¿sabe por qué? Porque recibí 4 tiros ahí en el techo. Ese día nosotros aquí lo aguantamos, ese enfrentamiento. El que sí nos sacó corriendo fue el último. Nos tocó irnos abajo al varadero donde vivía otro hijo. Y cilindros caían por aquí cerquita, esto se azulejeaba nomás de eso, de ese humo de pólvora, todo eso. Yo no tenía de qué coger plata, nada. Y cuando ya dijeron de esto, pues yo me metí los ojos cerrados. Cuando la gente decía que qué tonta, que cómo vas a meter, que se van a robar la tierra, decían. Estaba contenta porque ya dijeron que me llegaba la sentencia, después ya hablaron que iban a dar tanta plata para que sembremos el poste, para que limpiemos el lote, todo eso. Y así fue, pues seguimos trabajando. Mucho gusto, Javier Andrés Escobar, de Tus Tierras, Tus Derechos. Con Clara Salas. ¿Cómo está? Bien nomás. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Impresionado por su cultivo de pimienta. Está muy lindo. Qué bueno, ¿no? Sí, ¿usted lo sembró solita? Pues sí. Lo tiene muy bonito. Bueno, ¿y en qué le ayudo? A cosechar. ¿A cosechar? ¿Y cómo tenemos que cosechar? Vea, ¿cómo sí, es? Vea. La que está aquí la pellizcando, la que está sí. Negrita, sí, ya está buena, la que no está bien. Sí, a ver, le ayudo con una de estas de acá arriba. Vea, con esta. Ah, venga, a ver, le ayudo con esta. Y que las vamos poniendo ahí en el tarro. Aquí en el tarro, A ver, doña Clara, ¿y usted cómo se siente de tener este cultivo? Pues bien, me siento bien, bien creída, bien orgullosa. ¿Sí? Sí. Claro, y además de haberlo hecho con sus propias manos. Claro, es que toca, pues. Y en su propia tierra. Uh-huh. ¿Qué pues siente de eso? Pues tranquilidad y alegría. ¿Por qué? Tener mis pepitas que me van a dar para la sal. Claro que sí, eso es lo más importante. Miremos a ver si esta está buena. Sí, está buena, ¿cierto? Sí. Sí. No, le ha faltado un poquito. Ay, ay. Bueno, ¿y buscamos otro palito? Busquemos otro, Bueno, yo le ayudo con esto y usted lleva las tijeritas. Doña Clara, ¿y ahora qué hacemos con esta pimienta? Llevarla a pisotear y secarla y venderla. ¿Me va a enseñar a pisotearla? Claro. ¿Vamos? Ya. Sí, vamos. Bueno, ¿por dónde vamos? Es? A la casa toca. Bueno, entonces vamos. Ya, vamos. Listo. Nos metimos, se metieron con ganado y otros con pimiento, mitad y mitad, como que somos 43 me parece, total. El cultivo lo que toca es meterle mucho trabajo, ya toca limpieza, toca podada de mata, toca amarrar mata, toca guarañar, echarle funiga. Y yo dando gracias a Dios, pues la matica ya me ha favorecido de varias deudas que hay debido. Pues yo pienso que echar para adelante, trabajar y sacar adelante el predio y todo eso. Yo de aquí ya no salgo, ya estoy vieja y aquí me voy a morir. Tus tierras. Tus derechos.
Ingrese a www.restitucion-de-tierras.gov.co/datos-abiertos y utilice la información autorizada de la Unidad de Restitución de Tierras, un recurso de información pública que aporta a la construcción de un Estado participativo y colaborativo. Las gemelas Estrada Gómez son inseparables y ambas llegaron como niñas al Putumayo atraídas por la aventura de encontrar tierras y riquezas. Sobrevivientes de cruce de balas y después de vivir de jornales en predios ajenos, hoy tienen una parcela propia, cultivan y crían animales para el bienestar de sus familias. Después de décadas de esfuerzo, la tierra y la vida las premian. Yo siempre trabajo con las vacas de ordeño, entonces yo madrugo y ordeño y entrego la leche y ya en el día quedo libre, desocupada. Nada más estarlas cambiando el potrero y llevándole la sal. Ese tiempo teníamos 14 años y salimos pues en busca de trabajo porque donde vivíamos era muy escaso el trabajo y uno necesita trabajar y no se consigue. Por eso fue la decisión de venirnos para acá. Pues la violencia llegó en el 99. Desde ese tiempo ya es como si se acabó el trabajo, ya nadie daba trabajo, toda la gente se fue. Y ahí ya nosotros empezamos, yo un tiempo me fui para Cali, estuvimos en Ipiales. Y después ya volvimos para acá a trabajar. Pero fue así, de ahí siguió la violencia como hasta el 2006. Ya todos los días era que uno vivía, tenía que vivir era más corrido que en la casa. Buenas. Buenos días. Doña Andrea, doña Catherine. Doña Andrea. Ah, doña Andrea, ¿cómo me le va? Es que son muy parecidas. ¿Son gemelas? Sí, señor. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Son muy, muy parecidas. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Ordeñando? Ordeñando. Muy bien. ¿Y esto hace parte de uno de los proyectos productivos? Sí. ¿De doña Catherine? Sí. Fui beneficiaria del proyecto de ganadería. De ganadería. Doña Andrea también es restituida. Sí, señor. ¿Y qué proyecto tiene? Cultivo de pimienta. Cultivo de pimienta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esta leche? Esta leche, pues, entregarla donde no reciben la leche. Bueno, ¿será que vamos y la entregamos? Sí. Vamos. Pues aquí llegó el programa de restitución de tierra en el 2011. Y sí, gracias a Dios nosotros salimos beneficiados y nos ha ido bien. El programa de restitución de tierra es un proyecto muy bueno. Porque además que nos dieron el proyecto, nos dieron la vivienda. Y entonces, ahora ya la gente cree y dice, no, pues, un proyecto muy bueno. Doña Catherine, ¿qué siente de estar trabajando en su propia tierra? Pues me siento muy contenta por estar trabajando aquí en mi propia tierra porque hace mucho tiempo nosotros andábamos solo trabajando al jornal. Ya no trabajamos en nuestra tierra porque no teníamos recursos para iniciar a trabajar. Muy contenta, ya tengo mi finca planteada y porque la Unidad de Restitución de Tierra nos ayudó con el proyecto y nos entregó los documentos de la tierra. Yo creo que con eso yo puedo pasar el tiempo de mi vida y darle estudio a mi hijo. Pues yo digo, yo de aquí al Putumayo no me voy. Aquí he de trabajar sea como me toque vivir. Y menos ahora con la firma de la paz, mucho más tranquilo para vivir.
Pues eso es una tranquilidad para uno, saber que uno tiene la alimentación segura para uno y para los hijos. Pues mi alternativa fue la pimienta, porque tenía el espacio para la hectárea de pimienta. Y decidí sembrarla porque en ese tiempo era un proyecto, pues los que ya la cultivaban decían que era muy rentable. Para mí es muy bueno, porque ese es un cultivo donde yo puedo trabajar y tengo la oportunidad de también tener mi huerta, mis animalitos, lo que las gallinas. Entonces es un trabajo muy bueno para mí, el sustento para mí y para mi familia. Ya gracias a Dios me dio para arreglar mi casa. Y esperamos que pues así siga siendo, que la paz siga en todo Colombia y nosotros podamos vivir siempre unidas y junto a la familia. El Putumayo ha sido un departamento golpeado históricamente por la violencia. Las FARC hizo allí una presencia muy fuerte durante muchos años, dejó una estela muy grande de víctimas. Y hoy, gracias al acuerdo de paz, gracias a la política de reparación de víctimas y en específico a la restitución de tierras, miles de campesinos están volviendo a sus tierras. El Banco Agrario está entregando viviendas para que puedan vivir dignamente. El mismo programa de restitución está entregando proyectos productivos. Y hoy tenemos ya muchas familias vendiendo sus productos a otros mercados. Allí se produce mucho la pimienta negra, hay ganadería y estamos viendo un ambiente de prosperidad. Las 22 familias del Valle del Guamuez que hoy tienen casas nuevas y proyectos productivos dan cuenta del paso de la restitución por un departamento que ha sido duramente golpeado por la violencia y además son ejemplo de cómo la paz está llegando a todos los rincones de Colombia y el trato digno que se le está dando a los campesinos, tal y como se lo merecen.